El proyecto, Recuerdos de Gilgamesh, pretende acariciar el fenómeno del devenir de la historia, partiendo el texto más antiguo escrito por el hombre, procurando fundir el pasado y el presente bajo una nueva estética que emerge de la comunión de distintos métodos de expresión, tales como la fotografía, la pintura o la poesía, intercambiando y sobreponiendo las unas con las otras hasta alcanzar una realidad homogénea y única en su intento de abolir las fronteras del estancamiento artístico y de la postmodernidad, como en una personal reinterpretación de la existencia y de las convulsiones históricas. ¿Dónde estás, Alcione? ¿En qué momento has derramado sobre el mundo tu cuerpo esforzado de alturas y memorias? ¿Qué mano inagotable ha vencido el horizonte en que habitabas, circundado de luz, sentado eternamente en las mansiones del aire, abandonado la visión del volumen celeste? ¿Dónde el frío helado que desgarro la comisura de tus labios enjuaga tus lágrimas de futuro, tus pieles de desorden cuajadas de destino, tus cabellos antiguos llenos de tragedia, suspendidos en los confines de la soledad? O Alcione derrotado, extendido en los jardines del vacío, ¿dónde está tu voluntad, tus ojos vencidos? Tu castigo se ha secado en la lápida de los tiempos. Comienza una era arruinada, monótona, sombría, abominable. El hastío será tu ocaso. ¿De qué te sirve descender de los dioses? Hay palma que se levanta, emperador coronado. Lo cielo camina. Cuando la cabeza me cae.